estamos de vuelta en Tu Buen Día. Qué bueno que sigues con nosotros. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales como Tu Buen Día MBM para que justamente veas la transmisión en vivo a través de ella. Claro, y si no vieron la Guelaguetza con Jesús, Maritza, Nayeli y nosotros compañeros, pues los invitamos a que lo vean también en la plataforma de YouTube y en la transmisión que se quedó en MBM Televisión aquí en Oaxaca, obviamente, con nosotros y con estos 5 años que compartimos contigo. Imagínate otra Guelaguetza que fue un gran espectáculo y siempre con las mejores recomendaciones en Tu Buen Día, como Mini Pizzas Party. Si tienes una fiesta que realizar próximamente y estás como un poquito estresado porque no sabes qué platillos dar, qué comida, qué tamaño, pues ellos tienen el tamaño ideal mini de pizzas, de baguettes y de muchas preparaciones que pueden hacer. Obviamente, si tú necesitas más información, solo tienes que comunicarte porque además ellos hacen pues algunas combinaciones de los personajes favoritos en los empaques personalizados que hacen llegar a los diferentes colegios. Los números son el 51-634-05, el 951-229-955. Mini Pizzas Party te va a sacar del apuro también para esa gran fiesta. Oye, por cierto, que a lo mejor están preparando una fiesta muy tradicional y también pueden hacerte estas teleras de mole con claro. queso y que son muy tradicionales. Bueno, aprovechen la oportunidad de conocer todo el trabajo de Mini Pizzas Party, pero también aprovechen la oportunidad de conocer el trabajo de Casa Verde porque justamente ellos son quienes, bueno, pues nos dan el mobiliario para este set que ustedes ven todos los días. Además de todo, pueden conocer también más de los trabajos que hace como carpintería, sí. interiorismo, remodelación de espacios y también pueden adquirir los muebles que ustedes ven en pantalla y por supuesto otros más que pueden encontrar en la tienda que se encuentra en la calle de Violetas 401 en el local número 7, en la nueva plaza seguramente ya lo ubicas y también en el centro. Van a poder descubrir todos los nuevos diseños que están inspirados en triángulos, círculos uh-huh. y además de todo también los colores increíbles que pueden darle, bueno, un acabado diferente a ese espacio que estás buscando remodelar. Pues esas son las recomendaciones de hoy. Vámonos del otro lado del estudio porque ya se encuentra nuestro amigo Carlos Granados con nosotros para contarnos de estos pecados que estamos cometiendo a veces de comer tanto, pero bueno, nos va a dar algunas soluciones. Vamos en esta sección que es En Consulta. Carlos Granados, nutriólogo, presenta. Así es, ya estamos de este lado y yo creo que hoy se tiene que llamar el confesionario porque sí. te tenemos que confesar todo lo que hemos comido. Tanto Maritza como yo somos unas expertas comiendo sí, y nos encanta la gastronomía oaxaqueña. Entonces, hoy vienes a platicarnos qué hacer en estos casos donde obviamente la gastronomía oaxaqueña pues tiene lo suyo, es muy condimentada, es muy grasosa pesada. También a veces, es muy pesada. Las porciones son bien generosas, la verdad, aquí en Oaxaca. Sí. Entonces, todo eso repercute o no también dentro de nuestra alimentación. ¿Ahorita se puede o no se recomienda que sea todos los días? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido que eres nutriólogo? Perfecto. Bueno, Aurora, hola Maritza, buenos días. Igual hola allá a todos en casa. Justamente vamos a hablar de estos pecados que decías hace rato, ¿no? La gastronomía oaxaqueña sin duda es uno de los alimentos más cargados en calorías, pero más deliciosos actualmente, ¿no? Del mundo. Sí. De hecho, yo creo que todos nos debemos confesar como pecadores en algún momento con este tipo de alimentos. La pregunta más bien es, ¿qué hacer, no? Ahora que ya hemos estado expuestos a este tipo de alimentos y pues justamente estamos de manteles largos, en la festividad más importante de nosotros los oaxaqueños, en donde pues muchas veces los alimentos que hemos consumido son más frecuentes cada vez en estos lunes de festividades. Claro. Pero es importante recordar lo que hemos platicado anteriormente, medirnos con el tamaño de las porciones, tratar de ser un poquito adecuados con lo que vamos a elegir, ¿no? Yo les sugeriría de entradas, y ahorita tenemos muchas festividades, tratar de ir con alguien, ¿no? Compartir nuestros alimentos, porque a veces creo que... Pedir un platillo y compartir. Creo que sería la primera opción, ¿no? Tenemos familiares, tenemos amigos, estamos un poco más con tiempo para disfrutar estas actividades, pero pues también sería buena idea que compartamos los alimentos para que no lleguemos a un exceso de calorías, ¿no? Oye, Carlos, una pregunta. Por ejemplo, ya que terminan las festividades y ahorita que está como muy de moda esta onda de desintoxicación, ¿se puede hacer después de todos estos días o no es recomendable? Más bien como una desintoxicación, trabajaríamos un plan de alimentación o una alimentación más adecuada en calorías. Fíjate que muchos me han preguntado igual por Facebook. Está como muy de moda. ¿Qué hay de cierto con las dietas detox o los programas de desintoxicación? La verdad es que forma como parte más bien de un mito. Realmente tenemos en nuestro cuerpo un órgano muy importante que es el hígado, que cumple estas tareas de desintoxicación, tanto de
de alimentos y algunas sustancias que no son tan favorables. Sin embargo, con la alimentación podemos también ser más adecuados con alimentos ricos en fibra, hablamos de frutas, verduras, disminuir cantidad de grasas, disminuir porciones de azúcares. Uh-huh. Y eso creo que más bien sería el tratamiento idóneo en lugar de un programa detox, ¿no? ¿Pero es sano o te puede causar algo? Es sano hasta cierto punto, pero podríamos correr el riesgo de incluir sustancias mayormente de algunas verduras. Por ejemplo, las verduras de hoja verde, si no mal recuerdo, tienen una sustancia que se llama antocianinas y algunas partículas que en su exceso pueden generar cristales de piedritas en nuestros riñones. Entonces, muchas veces no es tan saludable que las personas recurran a este tipo de dietas como la única opción durante el día, ¿no? Okay. Okay. Sin embargo, si lo combinan con una dieta correcta, no hay problema. Y por ejemplo, Carlos, a ver, hagamos un supuesto de que estamos en el puesto ambulante, que ahorita hay bastantes aquí en el Carmen Alto. Así y hay molotes, hay tacos, hay empanadas de amarillo, empanadas de flor de calabaza, empanadas, no es que me sepa el menú, pero pues no lo sé, empanadas de piñones, memelitas, claro, aguas frescas, refresco y chocolate atole. ¿Qué de todo esto que te acabo de decir sería como lo más balanceado que podemos consumir a la hora de la comida? Todo. Claro, fíjate, Aurora, que nuestra gastronomía oaxaqueña no es por ser oaxaqueño, pero también me considero pecador en este sentido. Y no es tanto que tengamos que escaparnos de estos alimentos, porque muchos de ellos están bien calculados o bien balanceados en el sentido de que tienen carbohidratos, proteínas y grasas. Ok. El detalle es la porción, ¿no? Como lo hemos hablado. Okay. Todos los que me mencionaste tienen alguna parte de proteínas, carbohidratos que son necesarios para nuestro funcionamiento, pero hay que ser conscientes de no duplicar o no elegir una porción. Ok, una empanada de amarillo nada más, no me voy a echar dos, o solamente una de quesillo, ándale, la noche antes de dormir. Exacto, o otra opción que podrían hacer es, a lo mejor si quiero probar más alimentos de ese menú porque vengo de fuera o a lo mejor no lo voy a estar disfrutando todo el tiempo, pues vamos a tratar de medirnos, ¿no? Como les decía hace rato, compartir con alguien y bueno, puedo probar un poco de esta empanada, un poco de este mal, pero no llegando al exceso de comerme uno de cada cosa, uno, ¿no? Y hasta el momento de que nosotros sintamos nuestro estómago satisfecho, claro, tampoco así, boom, llenarnos y estar con la barriga por fuera. Oye, así Carlos, es. Y por ejemplo, bueno, a mí que vienen a veces algunos familiares a visitarme, a veces les doy como una pastillita para que puedan digerir bien, claro, los alimentos y no les quede tan pesado. ¿Sí es recomendable, por ejemplo, para o todos los polvitos también? Sí, claro que sí, sería muy importante también tomar de pronto un sal de uvas o algún alimento que nos ayude en la digestión, porque muchas veces este tipo de alimentos tienen un poco más cantidad de grasa o picantes, que son al final de cuentas irritantes para nuestro estómago. Sobre todo para todos los turistas que no están como acostumbrados, claro, a todos estos ingredientes, ¿no? Exactamente, por los condimentos más bien que tiene nuestra gastronomía oaxaqueña, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los antojitos oaxaqueños, que también ahorita pues está la semana en los antojitos oaxaqueños, los encontramos en todas las calles, de todos los que tú conoces, ¿cuál podrías decir que es tu favorito porque es saludable? Bueno, yo me iría por las quesadillas de champiñones. La verdad es que soy fan de los champiñones. Entonces, en ese platillo, yo les comento, encontramos verduras, encontramos alimentos con proteína, como el caso del queso, y carbohidratos de buena calidad, como una tortilla nixtamalizada. Recién hechecita. Así esponjadita. No, bueno. Oye, o una empanada de verde, ¿no? También. Es puras cosas verdes, no hay problema. Adentro hay guías, adentro hay de todo, sí. Pues muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Pues ya saben la recomendación. ¿Dónde te pueden encontrar, Carlos? Me pueden encontrar en Consultorio San Miguel, en Luis G. Urbina, número 109, y actualmente también en la Colonia Reforma, en Fuerza Aérea Mexicana, número 407. Perfecto, pues ahí está la recomendación para seguir disfrutando de nuestra gastronomía oaxaqueña, pero todo con medida, como así todo, es, y con porciones adecuadas para nuestro estomaguito. Correcto. Así es. Bueno, pues ahora vámonos al otro lado del estudio con Marianita y Jesús. Carlos Granados, nutriólogo, presentó. Bueno, ¿qué tal? Yo creo que ya salí reprobado de esta materia porque definitivamente ayer no tuve que haber cenado tanto a veces en este puestecito. Me pongo a pensar si es estomaguito o estomago. Porque no creo. Oiga, por cierto, que también van a tener oportunidad de poder probar algunas de las delicias oaxaqueñas como las nieves y las aguas de sabor en la Mercadería de Diseño Segunda Edición que se realiza el 22, 23 y 24 de julio, justamente en el Museo de Filatelia. Aprovechen la oportunidad de poder comprar directamente con estas personas que son, bueno, encargadas de hacer diseños increíbles, contemporáneos, sí, que también tienen
que ver con la encuadernación, de pronto la cerámica contemporánea, también algunas piezas, bueno, que te puedes poner como textiles. Bueno, pues aprovecha la oportunidad de conocer a más de 19, bueno, diseñadores contemporáneos, también artistas plásticos que van a estar presentes en esta mercadería de diseño en el Museo de Filatelia de Oaxaca. Seguramente ya lo conoces y conoces a todos nuestros amigos que van a estar presentes en este espacio. Nuestros amigos de Abarrote Diseño te recomiendan que vayas y justamente mañana van a estar presentes con nosotros para contarnos más de esta feria. Perfecto. Y si en este momento estás pensando en hacerte un cambio de look o pintarte el cabello y de veras que no sabes con quién ir, ya has pedido recomendación con amigas, en Facebook, en YouTube y no te decides, pues la opción y recomendación que tenemos para ti aquí en Tu Buen Día es que vayas con Robin Corona, que él es el especialista, y además de todo eso, él siempre te va a asesorar de la mejor manera para que tú te sientas cómoda y mucho más bella. Desde tintes de cabello, corte de cabello, manicure y pedicure, que están a cargo de Cristal, que siempre está apoyándolo en los mejores eventos y que también tuvo la oportunidad de maquillar y peinar, bueno, a representantes de Oaxaca en la Guelaguetza, que ya quedaron espectaculares. Si ustedes están buscando pues un maquillaje también profesional, lo encuentran con Robin Corona, que además hace extensiones. Sí, oye, que te duermes y al otro día amaneces con el cabello largo. Como increíble, me creció en 3 días el cabello, sí, con Robin Corona. A él lo encuentras en Avenida de las Etnias, número 118, Colonia Olímpica. Pues vamos a la pausa, ya tienen estas dos recomendaciones para este fin de semana, aprovecharlas también y aprovechar todo lo que comentamos con ustedes a través de Tu Buen Día. Vamos a la pausa, tenemos más al regreso.